Buenas, gente, aquí yo al final con un novísimo de esta ocasión nos encontramos en Liberty Bay, donde les voy a estar mostrando una pequeña guía de hunt donde vamos a cazar underwater cuaras en un lugar que se llama Frozen Trench o Cuara Grotto. Nos podremos hacer hasta una experiencia de 650k por hora, dependiendo de tu nivel y dependiendo de la manera en la que caces. Para hacer esta hunt vas a necesitar un Helmet of the Deep y un set de melee, porque las criaturas que están aquí pegan demasiado fuerte y no vas a tener mucho espacio para tomar tu distancia. Con el Sorcerer yo me traigo 500 Thunderstone y 200 Great Mana Potion. Este lugar no es recomendado para paladines, dado lo reducido de los espacios, y no vas a poder tomar mucha distancia y te puedes llenar de criaturas demasiado rápido. Y como sabemos, los Knights pues pueden tirar sus Exoris, los Magos. Las criaturas que te vas a encontrar aquí son Quara Pincher, Quara Hydromancer, Quara Predator, Constrictor y Mantis, siendo estas dos últimas las más débiles de todas. También es un muy buen lugar para iniciar tu task de Grizzly Adams de Quaras, porque te pides 600 y aquí las puedes completar demasiado, pero demasiado rápido, siempre y cuando te cuentes entre nivel 80 y 129. Hablando de profit, estas criaturas suelen tener un profit bastante bueno, ya que suelen dejar Skull Helmet, Relic Sword, Glass Robe, Crown Armor, Warrior Helmet y el ítem para poder domar la crustácea gigántica, Giant Shrimp. El primer piso de esta cueva es relativamente sencillo, ya que las criaturas se encuentran un poco dispersas y no quedarás rodeado tan fácilmente. Pero el segundo piso de esta cueva, que es más bien sería un sótano, es extremadamente difícil, ya que puedes quedar rodeado muy pero muy fácilmente. Y las criaturas que se encuentran abajo son en su mayoría Quara Predators y Quara Pinchers. Y bueno, chavos, hasta aquí esta guía de hunt, espero que la puedan disfrutar, espero que la puedan aplicar y tengan una exitosa hunt, así como yo lo tuve en esta, que me saqué un pequeño Water Helmet, pero anteriormente me saqué un Hulk Helmet, un Glacier Robe y una Relic Sword. Si les gustó el video, aquí abajo está Buffy para que se suscriban, viendo todo su contenido, viendo todo lo que hacen en Tibia, denle me gusta y nos vemos en el próximo video, hasta la próxima.